¿Cómo se encuentran el día de hoy, estimados colegas? Esperemos que estén bien y agradecidos por estar una vez más reunidos en estos webinarios gratuitos. Bienvenidos a este segundo día del tercer ciclo de capacitación Plataforma Educativa Bolivia Aula Minedo Gestión 2021. Asimismo, saludar a los organizadores y oficiadores de este ciclo, en la Dirección Distrital del Plan 3000, la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Santa Cruz, la Federación Departamental de Maestros Rurales Santa Cruz y el Programa Maestro Digital con el respaldo de la Academia A. Profesor Luis, voy con usted. Muy buenas noches, profesora Vilma. Un saludo muy grande para todos los profesores que se conectan en esta noche, en la segunda noche de este ciclo que estamos trabajando con el tema de educación virtual. Un saludo muy grande para todas aquellas personas y al mismo tiempo un saludo a todos los directores y a diferentes autoridades de la educación que nos están siguiendo en todas las redes sociales, tanto Facebook, Zoom, Telegram, YouTube, como también aquellos otros docentes que se encuentran en diferentes puntos del país, en diferentes departamentos de nuestra querida y rica Bolivia. Un saludo muy grande a aquellos docentes que nos siguen en estas sesiones, en estos talleres. Un saludo muy grande para todos ustedes. Le dejo también a la profesora Cristina a continuación para que nos siga acompañando y ayudando. Muchísimas gracias. Bueno, darles la bienvenida nuevamente a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Recordarles, queridos colegas, que al finalizar esta sesión habrá un espacio donde podrán realizar sus consultas o dudas que hubiesen surgido durante la presentación de nuestro panelista, las cuales las podrán realizar al chat de Zoom o a nuestras páginas de Facebook Live. Asimismo, cabe mencionar, estimados colegas, que el link para que ustedes puedan registrar su asistencia se subirá al finalizar la sesión. Recordarles también que estas sesiones son de manera secuencial, así que hoy estaremos aprendiendo sobre edición de recursos y también habrá un plus como descargar video y subir videos a YouTube y editar videos en Clipchamp. Bueno, antes de dar inicio a esta importante sesión, tenemos un invitado de lujo que nos acompaña el día de hoy. Darle la bienvenida al licenciado Fernando Torres Arimosa, él es técnico del Distrito Plan 3000. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias a la Academia ADFI por ser parte de los patrocinadores de este ciclo de conferencias que está dirigido a todo el personal docente de nuestro Distrito Educativo Plan 3000. Es un orgullo, ¿no?, tener una entidad que nos ayude a gestionar la calidad. Yo parto y creo siempre que si se capacita el personal, el producto va a ser mucho mejor. Y como estos tiempos de pandemia nos ha llevado a las cuarentena rígida, a tener distanciamiento de persona a persona y de esta manera seguir pasando clases de manera virtual. Entonces, el día de ayer yo escuchaba las disertaciones, muy entendible. Todo, yo pude entender claramente el tema de cómo poner detrás de mí un fondo en mi clase de Zoom. Entonces, ahora, de respecto a las preguntas que hacían muchos profesores, yo como técnico de la dirección distrital tengo habilitada la opción para habilitar a los profesores que por diversos motivos entran a la plataforma, pero no están en el curso que están actualmente trabajando o que tratan de ingresar a la plataforma y no entra, no reconoce la contraseña. Entonces, lo que es Dirección Distrital de Educación Plan 3000, mi persona va a atender por unidad educativa. Es decir que el colegio, el director, tiene que centralizar la información de los profesores que no están pudiendo acceder a la plataforma, hacer llegar al Distrito Educativo un informe y de inmediatamente vamos a habilitarlos para que ellos puedan hacer uso de la plataforma móvil. Entonces, eso por favor, profesores, los que son del Distrito Plan 3000, por unidad educativa se va a atender. No es necesario que ustedes vengan al distrito.
el director, sí, con el informe centralizado, y de esa manera vamos a habilitar tanto a los profesores como a los estudiantes. Y me refiero de los dos sistemas, ¿no? Alternativa y educación regular. De esa manera vamos a habilitar a los que por movimientos de personal docente que se han movido de una unidad a otra, bueno, han quedado registrados en la antigua unidad educativa, vamos a regularizar esos casos. Eso yo voy a trabajar con los directores, entonces los profesores tienen que informar al director de la unidad educativa que no pueden acceder a la plataforma y el director me va a hacer llegar el informe, el listado de todos los profesores, y inmediatamente vamos a ir habilitando. Conforme van llegando, vamos a ir habilitando para que podamos hacer uso de la plataforma que el ministerio ha habilitado para que podamos hacer las clases de manera virtual. Eso como parte operativa del trabajo, ¿no? Y bueno, agradecer a la Academia AFI por patrocinar este gran evento, que la verdad ayuda mucho. Estaba viendo que son más de 1.500 personas que logran adquirir este conocimiento. Algunos maestros ya lo tienen, pero siempre es bueno recordar, actualizarse. Alguna cosita que nos falta, podemos ir aprendiendo. Eso sería, y muchas gracias. Vamos a estar atentos a la clase también. Gracias, Lisa. Muchísimas gracias, licenciado. Y gracias por la información que nos acaba de compartir para todos los colegas que pertenecen al Distrito Plan 3000. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, damos inicio a nuestra sesión, que estará a cargo del licenciado Armando Tito. Profe Luis, ¿nos puede compartir la formación académica del licenciado Tito? Claro que sí, profesora Vilma. Para aquellos que no lo conocen, al profesor Armando Tito, él es profesor del área de Educación de Psicología, Filosofía y Lógica y Ética del nivel secundario, graduado de la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Sucre. Él también es profesor del área de Artes Plásticas y Visuales. Él se ha realizado, se ha graduado en el programa de adecuación y complementación para el ejercicio docente del PROACET UNESCO. También ha estudiado diseño y publicidad del Instituto Técnico Domingo Savio. También tiene formación en experto de marketing digital, diseño digital para la social media, en la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Unidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tiene también una formación de tecnologías educativas, gamificaciones y contenidos digitales de ABC Training Santa Cruz. Sin más que decirles, con ustedes el profesor Armando Tito, quien va a estar dictando la clase de esta noche. Profesor Armando. Muchas gracias, estimados colegas, estimado profesor Luis Gómez. Y el mismo por la bonita presentación a todos los presentadores, presentadoras de esta noche. Y un caluroso saludo a todos los colegas, maestros, maestras, gestores, gestoras de todo nuestro distrito, de nuestro departamento, de ambos sectores de educación urbana, rural, y también están partícipes otros departamentos para seguir fortaleciendo y sacar mayor provecho estos medios, ¿no? En estos medios, entornos digitales también. Bien, y también ha sido un grato tener en nuestra sala a nuestro técnico del distrito, Alicen Fernando. Solicitaríamos también al final, nos podría ayudar a disipar alguna de sus dudas también, ¿no? Porque de seguro va a ir también lloviendo algunas dudas, preguntas y aprovechar estos medios. Bien, gracias. Y esta noche, en esta sesión, vamos a estar llevando recursos, visión de recursos. ¿Cómo podemos gestionar, estimados? Bueno, profe Vilma, me dicen. Así es, licenciado. Antes que cederle a usted la palabra, licenciado Tito, recordarles, queridos participantes, que al finalizar la participación del licenciado, habrá una palabra clave para que puedan hacer el llenado de su asistencia. Justamente esto para poder obtener el certificado. Licenciado Armando. Muy bien. Entremos a la temática. Permítame compartir mi pantalla. Y estamos aquí. ¿Me confirman? ¿Se visualiza?
Sí, licenciado, se visualiza. Muy bien, gracias. Esta sesión está destinada a aprender edición de recursos. Seguidamente, después de esto, en ese orden vamos a estar aprendiendo. Vamos a ver a grandes rasgos, decimos a Big Blue Button o a el gran botón azul. Vamos a ver cómo podemos configurarla y cómo podemos dar una clase. Somos conscientes de que esta videoconferencia tiene sus limitantes. Por lo tanto, para aquellas poblaciones que están acostumbradas con Zoom, ya con Zoom Meeting, el que está de mayor tráfico, el Zoom, entonces también podemos agregarla, ¿no? Seguidamente, asistencia, archivos, tipos de archivos de carga, URL y finalmente página. Bien, vámonos directamente a nuestra plataforma. Inicialmente, para poder acceder, cada departamento, cada profesor accederá a su ruta, ¿no? Y como recordarán que cada distrito tiene su código, ¿no? Solamente es recordatorio. Este es su código de distrito del plan, por ejemplo, 7068. Y lo mismo cada distrito tiene. Bien, el por qué debemos fortalecer edición de recursos. Uno, depende de cómo optimicemos en la configuración. Si no optimizamos en la configuración, la primera pregunta o la primera queja de nuestros estudiantes vamos a tener: profe, el archivo o el video, el PDF, imagen que me enviaste, ¿por qué se descarga automáticamente a mi teléfono? Y la memoria se está llenando. Es el primer problema, para lo cual, como les decía, debemos gestionarla, optimizarla, la configuración, para lo cual me dirijo al curso que estamos trabajando, ¿no? Cuarto A, Ciencias Naturales. Bien, una vez accedida, esta es la cabecera que estamos viendo, segundo trimestre, asistencia. Primero, configuremos lo que es la asistencia. Para poder accederlas, nos dirigimos a activar edición. Activamos edición, paso seguido. Usted baja más abajo en videoconferencias o asistencias. Una de nuestras acciones, nuestro primer objetivo de tarea es hacer configurar videoconferencia. Para tal efecto, esta siempre estará ahí, añadir una actividad, un recurso, cuando lo habilite, ¿no? Bien, presionamos paso 1 ahí. Por favor, a todos los solicito para guiarse mi explicación, la explicación, deben seguir el parpadeo del cursor, ¿ya? Donde me voy a dirigir siempre estaré acompañado de este parpadeo. Por favor, siguen. Añadir. Paso seguido, ¿no? Me dirijo a actividades, recursos. Me voy a actividades, ¿cierto? En actividades todas las acciones son evaluativas. Bien, en Big Blue Button, aquí me ubico. Pero también, si usted es iniciante aquí, puede preguntar o presionar aquí en I, más información. Usted puede informarse acerca de sus acciones. ¿Para qué sirve? Muy bien. Y después, baja más abajo, agrega. Pero si no quiere hacer esa acción, atrás y estamos aquí. También puede agregar a favoritos. Favoritos para que puedas acceder directamente. Bien, paso seguido, presionamos encima, estamos aquí. Lo que siempre debes hacer es lo siguiente. Debes revisar agregando un nuevo Big Blue Button. Me dice, sí, debes cerciorarte de que estás ahí. Les digo, entre un paréntesis, en algunas capacitaciones que tuvimos estaban otra acción. Presionaron y al final videoconferencia intentaron llenar en las casillas, pero al final era un cuestionario u otra acción. Por lo tanto, es muy importante usted verifique en el primer criterio aquí que nos muestra, agregando un nuevo Big Blue Button. Bien, tipo de instancia aquí debe estar sala actividad con grabación, aunque no está activada su acción de grabación, así que igual. En caso de que tu configuración no aparece,
aquí puede cambiar solo salas actividad. A ver, veamos. Como les digo, esta videoconferencia Big Blue Button tiene sus limitantes, hasta hay veces que nos hace enojar, ¿no? Bastante. Nombre de la sala. Bien, dependerá del criterio de que manejas. Clases virtuales, en mi caso voy a colocar clases virtuales. Bien, paso seguido, enviar notificación, ok. Seguidamente, configuración de actividad de sala. Aquí, presiona uno, mensaje de bienvenida, sí, demos bien, mensaje de bienvenida. Bienvenidos a nuestra área, estamos en ciencias naturales. Bienvenidos a ciencias naturales. Ok, ¿no? Bajamos más abajo. Aquí encontramos esperar al moderador. Entendamos esto o comprendamos de que este botón es el que nos otorga el poder de controlar nuestra sala. Aquí, presiona, si usted presiona, solamente usted puede iniciar la sala y mientras los estudiantes esperan a que inicie como profesor. Moderador, ¿quién es? Nosotros, como profesores, nosotros. Bien, esto es el check que no debes olvidarte para nada. Paso seguido, ver para grabar. Aquí no se hace ninguna acción, ver para grabar. Look setting es la configuración de base. Quiere decir, esta look setting no lo toque, pase por alto. Sin embargo, si usted tal vez en el proceso va a ir explorando y se va a tocar igual con esa barrera, entonces les explico. Look setting, bien, desactivar webcams, micrófonos, chat, esto está en inglés, pero usted puede convertirla, clic derecho y traducir al español, ¿no? Ahí está, desactivar cámaras web, desactivar micrófonos. Esto es una configuración definitiva para tu sala. Es decir, estando en tu sala, no vas a poder cambiar estas configuraciones. Por lo tanto, no es recomendable tocar estas acciones. A no ser que definitivamente puedes cortar cámaras, chat, listas, ¿no? Pero creo que no es recomendable. Bien, entonces bajamos más abajo. Esta acción no lo estoy tocando nada. Mejor lo oculto ahí. Lee esto. Estamos ahí. Participantes. Aquí sí debes tomar en cuenta. Lista de participantes. Esta primera acción, agregar participantes. Esta, todos los inscritos, es para buscar y asignar a alguien que nos pueda colaborar, ayudar. Bien, esta acción, después de esta explicación, explicaré. Lista de participantes. Esta sí debes verificar todos los participantes o usuarios inscritos como observador. Sí, debe estar como observador y no como moderador. Bien, paso seguido. Rol, profesor. ¿Qué acción va a tener? Moderador. Tal vez usted, en algunos casos, hay veces nuestro cursor o nuestro mouse hace alguna acción al revés. Observador. Allí usted pierde todos los privilegios de controlar la sala. Por lo tanto, siempre debe estar en moderador. Bien, hasta aquí, claro. Para los maestros de pre-promo, promo, agregar participante pueden asignar a que el presidente del curso pueda iniciar o hacer sus reuniones. ¿Cómo? Aquí, usuario buscas y buscamos el presidente del curso. Buscamos, por ejemplo, Raúl Alfredo. Correcto. Y agregamos. Agregamos. No importa que este agregar puede estar este botón más a la izquierda. Seguido de esto generalmente aparece, por lo que mi pantalla está en un poquito más agrandada. Por lo tanto, es lo mismo. Agregar. Bien. Aquí abajo, usuario, Raúl Alfredo Maíz Romero. Como observador, no. Quiero que inicie la sala. Moderador. Ok. Si usted no quiere esta acción, elimínelo de aquí. Elimínelo. Ojo con eliminar tu rol. Bien. Aquí eliminamos.
Ahí está. Entonces, hicimos ese ejemplo, luego lo eliminé, ¿no? Pero esto es el nivel, lo básico, ¿no? Lo básico que usted debe saber. Y dimos un plus ahí para los maestros de pre-promo, promo o otros subsistemas de repente. Pasamos más abajo, programación de sesiones. Aquí, ¿cuándo lo vas a habilitar? Habilitamos aquí. Bien, acceso abierto. Hoy, 6, desde las 19:20, va a estar habilitado. ¿Hasta cuándo? Puede estar, ¿qué tiempo va a durar la reunión? Eso sería por lógico, ¿no? Pero lo que no queremos como profesores es, tenemos limitado nuestro tiempo. Por lo tanto, usted pueda configurar para todo el trimestre, semestre o para el resto del año. ¿Cómo? Desde hoy, mi sala va a estar habilitada, ¿correcto? Y si esto habilito, estoy limitando hasta qué fecha más o menos, ¿no? Aquí 6. Bueno, a ver, que esté hasta el 16 de julio. Con eso lo estoy limitando. Error, vas a tener que dedicar otro tiempo para configurar. Por lo tanto, quítelo este, habilitar. Dice deshabilite. Ahí, asunto resuelto. O también puedes hacer otra acción. Habilitas esto y puedes fijar cuándo termina el trimestre. Pero como vemos, las fechas están, el calendario escolar cambiándose casi temporalmente. Entonces, podemos tener también esas falencias. Por lo tanto, voy a deshabilitar en mi caso, que siempre estará habilitado. Bajamos más abajo. Ajustes comunes del módulo. Aquí no se hace ninguna acción, ya no se hace ninguna acción. Y finalmente, guardar cambios y regresar al curso. Eso es todas las acciones que podamos hacer. Bien. Ya configuré, bajamos más abajo. Esto es lo que hicimos, es el primer paso, configuración básica. Ahora, el paso 2 o la configuración 2 es ingresar e iniciar la sala, ¿no? Ya estaría, ¿no? Solamente faltaría iniciar la sala. Ingreso, ahí está. Ahí está, ¿no? Iniciar o unirse a la sesión. ¿Cómo lo aparecerá al estudiante? Al estudiante, mientras no inicies, tú aparece en medio marca de agua. Permítanme compartir o entrar en modo estudiante hasta aquí. A ver, unos segunditos. Vamos a ingresar en modo estudiante. Aquí unos segundos. Bien, estoy accediendo. Por favor, profe Vilma, ¿me confirman los de la sala? Control, por favor, si mi pantalla está en acción. Sí, licenciado, está en acción. Gracias. Bueno, cuarto A, Ciencias Naturales. Ingresamos, estoy como modo estudiante. Acabo de cambiar mi ventana. Estoy en otro navegador aquí, ¿no? Estoy en otro navegador. Aquí estaba como maestro. Bien. Ahora, ingresar. Trataré de ingresar como estudiante. Bien. Estoy accediendo como estudiante. A ver, ¿qué estudiante? Andrés, otro estudiante. Bien. Ingreso a clases virtuales. Ok, ingreso. Y fíjese, mientras el docente no inicia, no se habilita y está rondando aquí el arito y el botón unirse a la sesión no está habilitada, ¿no? No está habilitado. Por lo tanto, en este momento me dirijo a la ventana del profesor. A la ventana del profesor. Desde aquí, a ver, ahora sí, estoy en la ventana del profesor, aquí estoy,
Aquí estoy. Bien. Bajo más abajo. Aquí. Voy a ingresar a la sala. Voy a iniciar. Voy a iniciar. Unirse a la sesión. Bien. Como profesor, por favor, acompáñenme aquí. El icono, su fotografía del profesor está con fondo rojo y del estudiante está blanco. Bueno, entonces de ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? Bien. Unirse a la sesión. Voy a ingresar como profesor aquí para hacer esa práctica. Estoy accediendo. Y aquí el primer error para muchos aparece, no puede acceder. Error 022, 202, otros errores aparecen. En esos casos, no es tu máquina, no es tu internet, sino esta herramienta Big Blue Button tiene sus errores. Como es una herramienta gratuita dentro de Moodle, es por eso que a veces tiene sus fallas. Bien, micrófono. Presiono micrófono. Ni bien que presiono micrófono, me pide si es que escucho mi audio. Entonces le digo, le doy un like. Listo. Acabo de acceder, ¿no? Lo primero que voy a hacer es silenciar mi audio. Ok. Ahora me voy como estudiante. ¿Qué está pasando con el estudiante? Me estoy yendo al navegador Microsoft Edge. Ah, acaba de habilitarse este botón, unirse a la sesión. ¿Qué hora se habilitó? Aquí me avisa la hora, unirse a la sesión. Bien. Ok, me estoy uniendo como estudiante. Micrófono, las mismas acciones y lo mismo en el celular sucede. Le damos el check. Silencio mi micrófono. Aquí, entre un paréntesis, acotamos. Cuando usted está habilitando micrófono y en la parte superior, más o menos aquí donde lo están viendo parpadear mi cursor, permitir o bloquear le aparece, ¿verdad? Si estás accediendo por primera vez, le aparece permitir o bloquear. Aquí lo va a aparecer. Aquí más o menos, permitir, micrófono, permitir y bloquear. Tiene que estar siempre permitido, permitido, siempre debe estar. Listo, de esa forma puedes acceder al micrófono. Paso seguido, vuelvo a mi rol de profesor. Aquí le explicamos qué puedes hacer. Lo primero, saber este micrófono mutearla. Mutear. Paso seguido, habilitar cámara. Aquí puedes habilitar la cámara. A ver, del Zoom lo voy a quitar yo. Y estoy habilitando cámara. Ahí está. Si aquí no aparece tu cámara, tendrías que buscar aquí webcam, el tipo de cámara. Por ejemplo, OBS, tengo instalado y no está habilitada. Por lo tanto, el tipo o el marca de tu cámara buscas ahí y la calidad escoges. Compartir cámara. Y aquí arriba me aparece. Ahí está. Ahí está, ¿no? Y todos mis estudiantes estarán ahí. Bueno, en tu caso, quieres ver a todos tus estudiantes pantalla completa desde este botón 3. Desplegar pantalla completa. ¿Ok? De esa forma lo ves. Pero cuando usted coloca pantalla completa, tampoco lo están viendo sus estudiantes tal como lo estás viendo usted, sino una parte, esta parte. A ver, veamos desde el lado del estudiante, ahí estamos, lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Voy a volver a mi pantalla normal, ¿dónde está? Salí de pantalla normal y voy a apagar mi cámara y voy a volver a habilitar mi video de transmisión. Bien. Hasta aquí. Para compartir pantalla, creo que no es necesario, pero si gusta, puede compartir pantalla. En su 40% también tiene sus pequeñas falencias, pero no son consecuentes. Pantalla completa o si usted trabaja con algunas pizarras de Google, con Jamboard, pestaña de Google, aquí de seguro tu Jamboard estará habilitado, selecciona y habilitas, ¿no? Comparte. Siempre y cuando
presiones, ¿no? Compartas. De lo contrario, no se habilita. Bien, por ejemplo, la pantalla, vamos a compartir esta y presionas en el medio. Recién se habilita compartir. Compartimos. Listo. Aquí una serie de pantallitas va a ir apareciendo. Ahí está. Ahí se sabe que estás compartiendo, pero a la vez en la parte inferior aquí aparece dejar compartir, ocultar. Bueno, cuando usted decida dejar de compartir, aquí presiones. Pero esto es diferente al del Zoom, ¿no? En el Zoom, bonito, se vuelca, pero aquí no. Es igual que el Meet, Google Meet. Bien, aquí dejo de compartir y usted escuchará un sonido que dice, bueno, más o menos un sonido, ¿no? Más o menos un sonido que deja de compartir. A ver. Ahí lo vimos. Muy bien. Escuchamos, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Esta pizarra necesitamos comprenderla. Esta es la que estás viendo aquí, este cursor que lo estás viendo aquí, es la pizarra. Por lo tanto, esta pizarra no dice pizarra, sino Big Blue Button entiende como diapositivas. El siguiente le dices, ahí se habilita una nueva pizarra. Aquí usted puede habilitar, esta es su caja de herramientas, esta del lado derecho, del lado derecho, ahí está compartir pizarra, es decir, multiusuario de pizarra para que el estudiante responda. El tachito de basurero, este es para volver atrás, y esta manita tiene varias herramientas. Ahí lo tiene, texto, línea, circunferencia, triángulo, cuadrados y lápiz. Bien, vamos a hacer nuestro primer trazado, lápiz. Uno. Bien, quiero hacer una operación, pero muy pequeñita o delgada es la letra, de un radio muy pequeño. Entonces aquí lo cambio a un radio de 8. Muy bien. Dos. Signo, puedo cambiar otro color, ¿no? A ver, aquí otro color. Vamos a colocar un verde. Más. Y aquí cambio de vuelta al rojo. Y uno. Y signo, bueno, aquí el color cambio de vuelta igual. Para los de nivel inicial primaria pueden trabajar con esto. Bien, y el resultado que el estudiante responda. Habilito activar modo multiusuario. Ok, acabo de habilitar, doble hoja se ve ahí, fíjense, doble hoja se ve ahí. Bien, ahora me voy al lado del estudiante. Aquí estoy como modo estudiante en este navegador de el Internet Explorer, que antes era, ahora es Microsoft Edge. Bien, ahí estoy. Bien, aquí estoy, fíjense, estoy como estudiante Andrés. Bien, 2 más 1, responderé con, si el profesor me dice que responda con otro color, bueno, aquí escogeré y respondo con un azul, por ejemplo. 3, ¿no? Bueno, mi radio de escritura está delgado. Entonces le mando al 8, ¿no? Esas instrucciones vienen del profesor. Y 3. Ok. Ahí está. Vuelvo al lado del profesor. Estoy volviendo al lado del profesor. Ahí está el resultado. Muy bien. Vamos a borrar esto o otra dinámica vamos a hacer. O siguiente pizarra, habilitamos mejor. Habilito siguiente pizarra. Aquí rápidamente vamos a escribir otro ejercicio. A ver, otro ejercicio con negro. 3. Rojo más aquí. 1. Bien. Bueno, aquí lo vamos a escribir. Y aquí el primer es dinámica vamos a ir utilizando. En esta acción icono más que lo está viendo, ahí presiona iniciar una encuesta. Ahí presiona y verbalmente esta operación lanza y los estudiantes tendrán que responder sí, no o una encuesta personalizada puede lanzar. Primero vayamos con respuesta verdadera o falsa. Muy bien.
mi enunciado. Entonces, verbal lo envío, lo doy. Bueno, niños, jóvenes o dependiendo de la población. Hola, niños. Vamos a plantear la siguiente operación. Ustedes, al escuchar la respuesta, responderán con verdadero o falso. Aquí va. 3 más 1 es igual 5. Presiono ni bien que doy el enunciado, verdadero o falso. Me voy al lado del estudiante. Aquí, fíjense, aquí está el enunciado que envió el profesor para poder responderla. ¿Verdadero o falso? La respuesta dijo el profesor 5. Bien, falso lo vamos a colocar, ¿no? Bien, vuelvo a la ventana del profesor. Aquí Andrés respondió falso, ¿no? 5. 5 era la respuesta correcta que dentro del enunciado que le mandamos. Bueno, aquí quiere decir que Andrés está atento. Bien, volvemos de vuelta. Publicar, esta también puedes publicarla. Ahí están los resultados, ¿no?, del total de tus estudiantes. Bueno, regresamos de vuelta a nuestra encuesta. Aquí puedes formularla, tu propia respuesta. Encuesta personalizada. Aquí puedes mandar la respuesta es 3, la respuesta es 4, la respuesta es 8, la respuesta es ninguno. Muy bien. Encuesta personalizada, ¿no? Iniciar encuesta personalizada. Todavía vamos a mandar el enunciado. Bien, queridos niños, el siguiente planteamiento de 3 más 1 es 4 o escoja, ¿no? Ahí sería mejor escoja. Correcto, aquí, opción de la encuesta, 4, 3, 8 o ninguno, aquí dependerá del enunciado que hemos planteado pueda responder. Corrijo, en mi enunciado dije directamente el resultado, pero era, escoge la respuesta correcta, ¿no? Bien, aquí escogeremos la respuesta correcta. Bien, aquí lo vamos a colocar un 8. Ok, volvemos aquí y aquí Andrés está en otras pantallas distrayéndose y no está tan atento y su respuesta es errónea. Por lo tanto, aquí tu estadística total de tus estudiantes puedes publicar. Publicar resultados. Bueno, ¿cuántos dijeron 8? 1. ¿Cuántos dijeron 4? 0. ¿Cuántos dijeron 3? Ninguno. Ahí lo vemos. Muy bien. De esa forma usted puede dinamizar esto. El tema de la pizarra, vamos a habilitar otra. Puedes seguir utilizando. Bien. Aquí volvemos. Regresamos. Otra acción explico. Aquí, iniciar encuesta, no. Bueno, ya no, ya hemos planteado. Ahora, para los niveles de primaria o secundaria u otras poblaciones especial, alternativa o superior, podamos utilizar, subir una presentación para poder presentar dentro de una diapositiva o Word, Excel, imagen, lo que usted guste. Subir una presentación. Bien. Paso seguido, buscar archivo. Ahora, solamente aquí está tu pizarra default, ¿no? Esto es tu pizarra. Si usted deshabilita esto, tu pizarra se pierde. ¿Ya? Buscar archivos. Bien, aquí vamos a irnos al sector de un... Aquí tengo acotaciones. Acotación, tema de artes plásticas. Aquí, acotación en diapositiva está. Abrir. Abrimos, bien. Pero antes de presentar mi temática, quiero dar bienvenida. Buscar archivo y me voy a mis documentos y aquí encuentro uno, lo que hice en diapositivas, bienvenida. Lo hice. Bienvenidos. Abrir. Listo. Hasta ahí está. Lo primero que yo debo hacer es, el check debe estar en la primera herramienta o el material que voy a compartir. Lo primero, voy a dar bienvenida. Le doy un check ahí y cargar. Está cargando. Esperamos unos segundos.
Listo. Ahí está. Bienvenidos a filosofía, por ejemplo. Esto es de un... Puedo utilizar la pizarra encima también, ¿no? Ahí está. Para volver atrás, atrás. Ok. Bien. Ya está mi bienvenida. Ahora yo lo puedo quitarla y cambiarla ya desde el... Mi contenido quiero cargar. Pero veamos del lado del estudiante, ¿cómo lo está viendo el estudiante? Estoy yendo a esta ventana. Ah, lo mismo que el profesor. Bien. Vuelvo al lado del profesor aquí. Me acerco a este botón azul más subir una presentación. Ahora le cambio el check de bienvenida a acotaciones, a la temática. Este es un tema. Le doy en check y confirmar. Le damos confirmar. Ahí está. Muy bien. Esta yo puedo indicar. Bueno, jóvenes, colocar sus pantallitas en completa. Pantalla completa. Muy bien. Aquí lo podemos decir a los estudiantes que coloquen pantalla completa, ¿no? Allí. Bien. Expliquemos entonces. Bueno, nuestra temática, acotación, características de la acotación, siguiente, ¿no? Siguiente, aquí. Siguiente, 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 siguiente. Le puedo dar siguiente. Y siguiente, siguiente, aquí. Bueno, aquí quiero explicar a mis estudiantes esta partecita. Estoy utilizando la pizarra, ¿no? Aquí. Esta partecita. Bueno, retorno atrás. Y utilizo este acercarse zoom. Utilizo esto, le acercamos, le acercamos, le acercamos. No te preocupes todavía. ¿Dónde está la sección que quieres mostrar? Vuelves a presionar en el lápiz que está aquí, en tu, aquí donde está parpadeando el cursor, un clip. Y en la manita, aquí en la manita, aquí en la manita, te presiona y arrastra. ¿Dónde? ¿Qué parte quieres explicar más? Bien, esta parte vamos a ir explicando un poco más. Para eso puedo utilizar mi lápiz. Bueno, jóvenes, estas medidas específicas yo lo puedo dar. La misma medidas, esto mide, y todo el detalle, ¿no? Las sumatorias, todo. Dependiendo cómo, qué tipo de explicación quiero realizar. Esto sería mucho más fácil aquellos docentes que tienen una tableta gráfica o en sus celulares o un tablet u otros que tengan la facilidad de escribir, ¿no? Mientras con el cursor hay veces una patrea. Bien, una vez explicada, esto le decimos borrar y minimizamos. Listo, acabo de explicar. Bien, quiero recuperar mi pizarra. ¿Cómo lo recupero? ¿Cómo lo recupero? Vuelvo a esto, a este icono azul, subir una presentación y marco en default, esto es mi pizarra. Le doy en check y confirmar. ¿Ok? Acabo de recuperar igual mi pizarra. Bien, ¿qué más? Puedo saber aquí, compartir un video, subir o compartir un video externo. Aquí, el URL de tu video. Para ejemplificar esto, te vas a una nueva pestaña de tu navegador, ingresas aquí, me estoy yendo arriba, arriba, nueva pestaña de navegador. A ver, aquí vamos, aquí, nueva pestaña de navegador. Ok, luego... Con tu cuenta, aquí te vas a YouTube. Por cierto, al final de esta, un plus de YouTube van a ir explicando. Bien, aquí vamos a historia. A ver. Naturaleza. Bien, aquí sobre la naturaleza vamos a aprender un poco. Bien, aquí está, ¿no? A ver. Reinos de la naturaleza. Esto vamos a mostrar. A ver, esto cuánto, 4 minutos. Presionas ahí. Lo silencias. Y compartir. Buscas. Aquí va a aparecer compartir. Aquí está. Esto lo recomiendo. Compartir y copiar. Copiar. Copiamos. Esta copiamos. Y me voy a mi Big Blue Button. Aquí. Aquí estamos en esa ventana. Clic derecho. Pegar. Y compartir nuevo video.
¿Listo? Ahí se va a compartir el video directo. No hay necesidad de estar compartiendo la pantalla, sino usted puede cargar desde aquí, dejar de compartir video desde aquí para poder compartir otro. Esto dejas de compartir y cargas otro, ¿no? Y lo mismo el estudiante estaba viendo. Solamente esta ruta acepta URL. Todo lo que inicien de https://, todo ese enlace, toda esa ruta acepta. De lo contrario, si usted quiere cargar de su equipo, no va a poder. En esas acciones, tiene que compartir la pantalla. Bien, ya un poquito más acercándonos a nuestro objetivo. Luego me tocaría descargar, ¿no?, mis nombres de mis estudiantes, quienes están en la sala. ¿Dónde está esa acción? Guardar nombre de los usuarios. Puedo registrarlas, ¿no? Guardar nombre de los usuarios. Acabo de descargar, mostrar, colocamos seguidamente mostrar en una carpeta y luego aquí está, habilitas y aquí lo encontramos. Aquí está ordenado por nombre, apellido. Ahí está. Usted puede llevar a Excel, Word y directamente imprimir registro de asistencia a BigBlueButton. Muy bien. Termino con esta acción. ¿Cómo bloquearlas? Sus audios. Deshabilitar audios de aquí. Pero aquí hay veces tienen sus falencias, no los deshabilita, sigue el estudiante habilitado. Para poder deshabilitar definitivamente durante tu explicación, te vas aquí al candadito, bloquear espectadores, aquí, y aquí están los privilegios de tomar el control absoluto de nuestra sala. ¿Compartir webcam? No quiero que estén compartiendo cámara. Ver el webcam de otros compañeros, no, tampoco no quiero que lo vean. Compartir micrófono, no quiero que estén compartiendo micrófono. Enviar mensajes chat público, tampoco. Enviar mensajes de chat privado, tampoco. Y finalmente puedo aplicar esta. Y los estudiantes no podrán hablar. Aquí está su micrófono del estudiante, se desapareció. No puede chatear, no puede hacer ninguna acción. Muy bien. Vuelvo a la sala del profesor y cuando quieras habilitar, vuelves ahí, bloquear espectadores, quitas, los habilitas de vuelta y de vuelta están todos con su micrófono. Veamos a ver del lado del estudiante. Ahí está, ¿no? Muy bien. Después de haber explicado todo esto, usted se dirige a este tres puntos y finalizar sesión o salir. Aquí hay una explicación clara. Si usted presiona salir, estás abandonando la sala y los estudiantes seguirán debatiendo, compartiendo sus experiencias. Por lo tanto, sería error. Tienes que finalizar la sala. Usted debe cerrar la puerta. Último. Finalizar sesión. Aquí te pregunta. ¿Estás seguro de finalizar esta reunión? ¿Todos los usuarios serán desconectados? ¿Correcto? ¿Está bien? Sí. Ok. Listo. Estoy de vuelta en mi clase. Pero veamos del lado del estudiante cómo salió. Igual, se terminó, ¿no? Ahí está. Igual está aquí. Bien. Aquí. Ahora volvamos a nuestra área. Esto es tu ruta de navegador, ¿no? No se olvide. Esta es tu ruta de navegador. Si yo quisiera salir a área personal, me salgo. En este caso, área de ciencias naturales. Ahí estamos en la sala. Bajamos más abajo, ya agregamos nuestra videoconferencia. Ahora, ¿cómo puedes agregar un Zoom? Pasamos al segundo explicación, a la segunda explicación. ¿Cómo agregar un Zoom, un enlace para que se puedan conectar desde aquí? Añadir una actividad, un recurso y tipo URL usted puede habilitar o directamente etiqueta, ¿ya? Etiqueta.
en si usted hace esta acción, puede que sea más fácil, pero tendrías que enlazar con cadena. Por lo tanto, trabajemos por esto. URL. URL, aquí. Clases virtuales. ¿Ok? URL externa. Aquí el enlace de tu Zoom copias. Aquí lo traes, estimado, tu enlace, ¿ya? El enlace largo que tenemos. A ver, aquí lo vamos. Generalmente los enlaces va a aparecer esto. No lo voy a configurar, sino usted ya sabe, esto es para agregar el enlace de tu reunión. Ahora, ¿dónde vas a agregar el IT y el código? Aquí, el ID, aquí, IT y el código. Ahí usted agrega si es que estás configurando con esas acciones. O tal vez sin IT ni el código lo estás configurando directamente, aquí pueden acceder. Pero recomiendo, si esa configuración pueda cambiar por lo menos después de 4 o una semana, ¿no? Hay veces tienen sus errores. Por lo tanto, dependerá qué configuración optimizada lo tienes. Bien, luego, directa apariencia. Aquí puedes colocar quién la misma puede aparecer o lo deja así. Si es que usted quiere que la reunión aparezca ahí misma, incrustado puedes colocar, no hay problema. ¿Ya? O si no, automático. Porque directamente al Zoom igual lo llevará, ¿no? En el teléfono del estudiante. Guardar cambios y regresar al curso. Aquí, ¿no? El URL, no hemos HTTPS, no hemos agregado, aquí es un, ahí lo vamos a mandar. Ya, aquí recomiendo su enlace, por favor. Bien, guardar. Listo, hemos guardado. Esto es clases virtuales al Zoom, ¿no? Directamente. A ver, otra acción sería añadir una actividad, recurso, etiqueta. Por etiqueta, aquí carga una imagen del Zoom, examinar, subir archivo, seleccionar archivo y en descargas tengo una imagen de Zoom. Vamos a ver aquí etiquetas. Aquí está Zoom. Abrir, subir este archivo. La descripción no es necesaria. Aquí lo vamos a cambiar este tamaño. 170. Ya, pequeñito. Guardar imagen. Listo. Esta, antes de guardarla, marcas esta imagen y en la cadena usted presiona. Aquí puedes cargar el enlace de tu reunión, ¿no? Por ejemplo, esta, por ejemplo, reunión. Y abrir en otra ventana, crear enlace. Y directamente, si hay de tu reunión el IT o el ID y el código, aquí abajo puedes escribirla. Puedes escribirla. De lo contrario, guárdelo. Ok, ahí está mi Zoom, ¿no? Y con un solo clip se unirán los estudiantes. Entonces, hemos abarcado. Primero, BibliBooton hemos explicado. Luego, dos opciones para trabajar con otros, para si hay errores, para poder salvar o buscar otra alternativa para llegar efectivamente a nuestros estudiantes. Muy bien. Si usted gusta esto, puede quitarla, ¿no? Borrar. Nuestro siguiente objetivo es asistencia. Bueno, me dirijo a asistencia aquí, pero también desde esta caja funciona. Bien, a ver, un momentito. Esto, la pantalla, vamos a ampliarlas. Bien. Aquí. Añadir una actividad. Estoy con asistencia. ¿Cómo agregar asistencia? Añadir una actividad, un recurso. Bien. Actividad, asistencia. Aquí está. Un clip. Asistencia, aquí vamos a cambiar al final o al principio, control de asistencia. Bien, bajamos abajo, registre su
asistencia. Bajamos abajo, esto que se muestre solamente en esta ocasión, para que el estudiante vea. Calificación, puntuación, sí, podemos dejar nivel primaria, secundaria, alternativa especial, o lo demás pueden colocar escala, ¿no? Pero para eso en categorización ellos agregan, ¿no? Aquí si gusta. Puntuación máxima podemos dejar así. Categoría de calificación podemos agregar a al segundo trimestre, si gustan, o a qué trimestre pertenece. Calificación para aprobar no es necesario. Y finalmente, guardar cambios, regresar. Esto es la primera configuración. ¿Listo? Ya mi registro de asistencia estoy configurando. De este icono o el signo tipo más aparece, usted agarra con clic izquierdo, lo lleva a la sección que corresponde, arriba lo arrastra y lo deja allí. Ahí estamos. Bien, ahora ingresemos con la segunda configuración adentro, presione encima, esto es segunda configuración, presione encima y nos aparece esto. Baje más abajo con barra desplazador. Baje más abajo y está vacío. Aquí lo único o lo primero que hacemos es añadir sesión. Añadir sesión. Añadir sesión. Un clip. Muy bien. Bajamos más abajo. Tipo de sesión común. Fecha de la sesión es mi clase. Voy a trabajar desde cuándo. Vamos a trabajar desde el día 7. A ver, desde mañana. 7 de julio, está bien. Luego, tiempo. ¿Qué hora me toca ciencias naturales? Los días miércoles, según nuestro horario, puede ser dependiendo de 10 a 11 o 11 y media. 10 de la mañana a 11. 11 y 20, ¿no? Ahí está, 10 a 11 y 20. Bien, ¿qué día? Los días miércoles. No estoy definiendo todavía mi día, los días de que me toca las clases. Esta configuración lo hacemos para todo el trimestre. Bajamos más abajo. Descripción. Aquí registrar su asistencia. Registre su asistencia. Muy bien. Crear un evento de calendario para por sesión está bien, ¿no? Como recordatorios. Añadir varias sesiones, sí. Esto me permite configurar para todo el trimestre. Añadir varias sesiones. Paso seguido, repetir la sesión que se indica a continuación. Sí, los días miércoles, solamente miércoles. ¿Qué horas me toca la clase? Más arribita subimos. De 10 de la mañana a 11 y 20. Ahí está. Bien. Repetir cada día. Pero antes, aquí va a haber un problema, ¿verdad? Los que son profes de matemáticas pasan a veces, generalmente dos o tres veces a la semana. En esos casos, por ejemplo, lunes le toca de 8 a 9. Miércoles le toca al profesor de matemáticas de 10 a 11 y 20. Y el día viernes le toca de 11 y 20 a 12 y 20. Bien, entonces, en estos casos, para poder resolver, aquí arriba usted sube, aquí la resuelve, habilita desde las 8, desde hora 8 hasta las 12 y 20. De esa forma estará habilitada para los tres días respectivos. O de lo contrario, usted configura para cada día, es decir, una configuración para día lunes, otra configuración para día miércoles y otra configuración para viernes, ¿no? Pero mi recomendación por esta vía sería, bien, vamos a omitir esta y me quedo con miércoles. En miércoles
dijimos de 9, no, 10 a 11. Ok, ahí lo dejamos. Bajamos más abajo. Estas acciones ya hemos explicado. Repetir cada, sí, cada semana que repita, ¿no? Esto no debemos comprender de otra forma. Oh, quiero que repita 19 semanas. No, cada semana que repita. Repetir hasta cuándo. ¿A cuándo termina el trimestre? Bien, calculamos que termina en agosto, septiembre, el 29, ¿no? 29 de septiembre. Hasta ahí va a sacar las sesiones. O hasta esa fecha va a controlar la asistencia. Bien, más abajo, grabación del estudiante. Aquí dependerá de cada población y nivel o subsistema. Si en nivel, si usted configura desde 8 de la mañana hasta mediodía y tendrían que los estudiantes registrar su asistencia, permitir que los estudiantes registren su propia asistencia, ¿ya? Ahora, si usted quiere registrar manualmente, esto pasa por alto, no lo habilita nada y directamente añadir tendrías que presionar. Pero, ojo, si usted en tu población, en su mayoría, los estudiantes del equipo dependen de sus padres, madres, tras que llegue recién el estudiante se conecta, en esos casos agregue esta opción, permitir que a los estudiantes registrar su propia asistencia. De esa forma, el estudiante al momento de acceder a la sala y revisar la tarea, podrá registrar su asistencia durante el día. Solamente esos determinados días va a poder registrar. ¿Listo? Y también en ese horario de 10 a 11. Bueno, pero si usted quiere ser un poquito más flexible, también entendiendo la población, puede dar de 6 a 12 o todo el día, dependiendo. Esto es lo que limita. Bien, en mi caso solamente quiero que registren en ese periodo, en ese tiempo. Bien, pero que ellos registren su propia asistencia. Bien, y finalmente añadir. Pero antes acoto, aquí podemos tener un problema. El estudiante todas las clases ha registrado su asistencia, pero también aparece luego que asistió a todas las clases y aparece aplazado. Pero tendríamos que dar unas reglas claras que la asistencia tiene válida la nota en un cierto porcentaje. Si no presenta tarea, actividades, evaluaciones, entonces no es tareas validándose sus asistencias, ¿no? Entonces, todas esas reglas antes de iniciar tendríamos que dar. En mi caso, habilito esto y añadir. Añadimos. Ok. Aquí están. Sesiones generadas con éxito. Aquí nos aparece la fecha 7 de julio, 14, 21, ahí está, miércoles, de 10 a 11 y 20. ¿Cuántas sesiones en todo el trimestre voy a pasar? 13. 13 clases voy a pasar, ¿no? Bien. Desde el lado del estudiante, trabajemos. Desde el lado del estudiante voy a ver. Desde el lado del estudiante. Me estoy yendo al lado del estudiante. Que el estudiante registre su propia asistencia. Me voy al aula, aquí, y ingreso a control de asistencia. Y aquí no está habilitada ninguna. A ver, para hoy, lo vamos a colocar hoy. El estudiante, esa acción tendría que ser, no está habilitada. Hasta hoy, tampoco no está habilitada. Bien, en este momento, si una clase no pasaste, voy a reaperturar. Estoy yendo al lado del profesor. Aquí, esta lo vamos a reaperturar. Esta, la fecha de mañana, para hoy voy a reaperturar. Hoy voy a pasar. Bueno, tenía que pasar de 19 a 21 horas. Bueno, entonces, desde esta tuerquita, usted habilita o reapertura. Presionas ahí. Aquí cambiamos la fecha. Voy a cambiar a la fecha de hoy. Y aquí voy a cambiar a la fecha, bueno, a la hora 19 a
21 horas. ¿Dónde está? 21:00. Muy bien, eso es todo. Y esto es reaperturar, ¿no? Bien, acabo de reaperturar. Vuelvo al lado del estudiante, a la ventana del estudiante. Aquí voy a actualizar, refrescar la página. Aquí, uno ya está habilitada. Fecha 6, julio 2021, martes 7 p.m. a 9 p.m. Tengo que registrar asistencia. En este tanto, por lo tanto, aquí enviar asistencia. El estudiante tendría que presionar. Presionamos. Aquí, como estudiante, a ver, un momento, detengo a pensar, presente, retraso, falta justificada, falta injustificada. Este detalle es muy importante explicar al estudiante. Cuando se encuentra delicado de salud, falta injustificada, falta justificada, tendría que presionar y dar su justificación al profesor o indicar una nota al profesor y el profesor agrega en la descripción de esta. Bien. Por ejemplo, falta justificada, guardar cambios, listo. Registre su asistencia. Aquí, en este caso, ya se guardó, ¿no? Aquí, autoguardado. Bien, vuelvo al lado del profesor. Aquí, refresco la página para que se actualice cómo aparece. Aquí está, este ya está en proceso. Como profesor, yo puedo accederla y verla. Aquí, efectivamente, Andrés solamente se registró la asistencia, pero veamos lo demás. Nadie ha registrado su asistencia y con este vaya pasador, un poquito más a este lado voy, y aquí veamos. Aquí, autoguardado. Bien, falta justificada. Bien, el estudiante me envió una notita de que estaba delicado de salud. Aquí yo puedo cambiar delicado de salud. Hospitalizado, no lo sé, ¿no? Aquí. Y finalmente, guardar también se lo puedes colocar solo cuando el estudiante envía justificaciones. De lo contrario, usted esto se puede olvidar definitivamente, no es tan relevante, solamente cuando quieras sacar estadísticas o verla, quién registró o no, puedas entrar a esta acción. Bien, volvamos a nuestras sesiones, estamos aquí, sesiones. Y aquí, ¿no? Bien, otro ejemplo. Si usted quiere reaperturar la fecha 14, no va a pasar clases, puedes mandar al tachito, ¿no? Eliminarla, ¿no? Y eso no le afecta en nada. O si usted quiere agregar otra sesión, puede agregar, añadir sesión, ¿no? Bien, una vez que el trimestre termina, usted exporta esto, te vas a exportar y todos los participantes, aquí incluir sesiones registradas, no registradas, incluir comentarios, sí, y puedes hacer estas acciones, ok, le das o determinas las fechas de qué fecha quieres descargar. Ok, le decimos y acaba de descargar, ¿no? Y esto puedes abrir ya usted y controlar esto. A ver, vamos a abrir. Ya, esto ya usted ya puede sacar las estadísticas como usted guste, ¿no? Como usted guste, aquí puede sacar todas las estadísticas que usted quiera, ¿no? A ver, veamos que está abriendo unos segunditos. Listo, acaba de abrir. Aquí, ahí está. Primero, habilitas. Ok. Y aquí están toditas las sesiones. Ahí está sesión, fecha de hoy día. Solamente hay un registro, pero lo que nos interesa es al final. Al final, esto es lo que nos interesa. Este detalle nos interesa, ¿no? Presentes, retrasos, falta justificada. Hay un estudiante, falta injustificada. ¿Cuántas sesiones aquí se va a sumar? Puntaje, automáticamente el sistema va a ir agregando. Y puedes imprimirla esta y presentar para tu registro de asistencia. Pero como está tan largo,
esto va a ser difícil. Por lo tanto, puedes hacer esta acción. Esta, la de arriba. Y hasta aquí lo vamos a ocultar. Encima, clic derecho. Ocultar. Listo. Ahí lo tienes. Esto lo puedes un poquito achicar o estirar. ¿No? Estos. Usted ya lo da formato, ¿no? Y rejillas lo puedes aumentar, ¿no? Rejillas. Aquí, ¿dónde está? Listo. Ya estaría listo para descargar, ¿no? Bien, de esa forma usted puede tomar el control de estas asistencias. Volvamos a nuestra plataforma. Volvemos. Y claro que hay otras especificaciones que usted puede explorar aquí. Bien, vuelvo a mi aula. En mi aula estoy aquí. Acabo de agregar estas acciones. Lo que sigue es según nuestro objetivo. Asistencia hemos agregado, archivo. Ahora pasemos cómo podemos cargar nuestros videos o cómo cargar videos desde una dirección URL o cómo crear una página. Estas tres acciones. Rapidito, veamos. Para esa acción me dirijo a este tema número uno, aquí. Contenido. Contenido. Bien. Para esto, cada temática siempre lleva, ¿no? Cada temática lleva su caja de herramientas. Añadir una actividad y me dirijo a recursos, archivo y video. Video 1, aquí la célula o en mi caso voy a cargar el ecosistema, ¿no? Ya, el ecosistema. O dependiendo, un video ejemplito lo vamos a cargar. Descripción, si usted quiere agregar una descripción del video, ¿qué acción van a hacer? Puede agregar aquí, ¿no? Nota o instrucciones. Bien, pero lo que queremos es a esta cuadro o caja de archivo, vamos a cargar nuestro video. Para lo cual vamos a arrastrar y soltar esa acción. Me voy a mi carpeta de videos. Aquí en esta carpeta lo tengo mi video. Aquí está el ecosistema. Muy bien, este es el videito. Arrastramos, me dirijo a mi navegador y no lo suelto, subo arriba y lo dejamos ahí. Ahí está, está cargando. El video recomendamos que tiene que tener una duración de 3 a 5 minutos en lo máximo. En áreas técnicas puede durar hasta los 10, 15 minutos. Después ya no es recomendable y tampoco no es tan educativo, ¿no? Acaba de cargar. Luego, aquí está el detalle. Apariencia. En apariencia, usted debe cambiar a incrustar siempre, siempre. De lo contrario, los problemas va a suscitar como lo siguiente. El estudiante se va a quejar que todos los videos que enviaste se descargó automáticamente a su teléfono. El PDF que enviaste automáticamente se descargó a su teléfono. La imagen que enviaste automáticamente se descargó a su teléfono. Entonces, para evitar todos esos detalles, es decir, que aquí a esta caja puedes cargar, al igual que el video, una imagen, PDF, Word, Excel, lo que usted quiera, tipo de archivos. Muy bien, ya lo cambié, incrustar y finalmente guardar cambios. Guardar cambios y aquí está mi video y lo vamos a llevar al sector de materiales. Aquí lo dejamos, ¿no? Un clip encima para poder reproducir. O veamos desde el lado del estudiante, ¿no? Aquí. A ver, ingresemos aquí. Desde el lado del estudiante veamos. Aquí está. Bien. Presiono encima. Ahí está el videito. Le daremos un play. Ok. Ahí está. Hemos reproducido el video. Este video no gastará megas porque hemos cargado. Este video dura más o menos 2 minutos, ¿no? Muy bien. Las instrucciones que des aquí abajo aparecerán siempre y cuando hayas agregado.
vuelvo a mi aula como estudiante y vuelvo como profesor a mi aula. El siguiente recurso vamos a ver, añadir una actividad, un recurso, recurso URL desde YouTube. Vamos a cargar URL y nombre, siempre secuencialmente tus videos deben ir cargándose. Video 2. Aquí vamos a cargar un video de reinos. La naturaleza, ¿no? Creo que era la naturaleza. Bien, es para ejemplificar, sirve. URL externa. Ahí debo traer URL de mi video. Me dirijo a mi YouTube. Aquí está YouTube. Bien, aquí el videito que estábamos viendo. Ya, esto no, cualquiera de las acciones sirve. Ya, si tienes tu canal de YouTube, es la misma. Compartir y copiar. Copiamos y me dirijo a mi Moodle. Aquí, URL externa, clic derecho, pegar. Y finalmente, si gustas, puedes agregar alguna descripción que van a hacer acerca del video, instrucciones, qué acción van a hacer, elaborar, por ejemplo, elaborar. Un comentario, no lo sé, ¿no? Así que puedes agregar la instrucción. Apariencia, no te olvides, apariencia. Incrustar de vuelta, incrustas y finalmente guardar cambios. ¿Ok? Aquí está. Y lo llevamos arriba. Ahí está. O a material didáctico podemos llevar, ¿no? Bien, veamos desde el lado del estudiante. A ver dónde estamos. Aquí refrescamos la página. La naturaleza. Ahí está. Un clip. Efectivamente, ahí está cargado. Instrucciones, aquí mismo me aparece, ¿no? Para ver acerca del video, que cómo tengo que ver o después de ver. Ahí está. Muy bien, vuelvo a mi plataforma. Estamos aquí. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Archivo, URL, página. En página. Es muy factible, se adapta a cualquier teléfono, celular, dispositivo que tengamos en caso de nuestros estudiantes. Para lo cual, vuelvo aquí, la tercera acción, voy a agregar página, añadir una actividad, un recurso. Listo, paso seguido, recurso y página. Página. Presiono página. Aquí. Vamos a colocar tema o página 1. Puedes colocar, ¿no? Tema 1. Vamos a colocar y aquí la célula. Descripción. No es necesario o dependerá si gusta agregar. Bien, bajamos más abajo. En contenido de la página, aquí empiezas a lucirte con tu contenido. Aquí puedes colocar tema 1 de vuelta. Tema 1, la célula. Bien, desde aquí tienes el control absoluto. Remarcas, de aquí le das un clip y al centro lo mandas. Bien. Tema 1, la célula, aquí, mandas de vuelta a la izquierda, concepto, empieza, es como si fuera tu hoja de Word aquí, concepto, bien, y empiezas a escribir, la célula y etcétera, aquí empiezas a escribir, ¿correcto? A ver, para una facilidad, aquí lo vamos a encontrar un concepto. Listo. Vamos a copiar este concepto breve hasta aquí. Y nos vemos, volvemos aquí y le decimos
Ahí está, ¿no? Bien, el concepto voy a colocar con negrilla. ¿Ok? Y también esto con negrilla. Listo. Luego, ¿qué más? Ahí abajo, un video puedo cargar. Y esto puedo ir expandiendo mi temática hasta completarla. Bien, aquí voy a cargar un video. Directamente el videito que estábamos presentando, ¿no? Un video desde mi computador. Aquí presiono video, examinar, seleccionar y aquí está. Abrir, subir. Ahí podemos observar la carga. Está demorando unos... Ahí hay veces demora, ¿no? Listo. Insertar multimedia. Acabamos de insertar, ¿no? Y al final, instrucciones para tarea. Puedes colocar instrucciones para alguna acción, ¿no? Bien. Finalmente, apariencia, no lo tocas, no se hace ninguna acción y guardar cambios, regresar. Ya estaría. A ver, ingreso como estudiante, voy y como estudiante estoy, estimados, voy a mi área, aquí, ¿dónde está esto, no? Tema, pero esto tenía que mover aquí material didáctica o aquí a contenidos. Bien, no lo movimos, ¿no? Pero, a ver, mejor movámoslo, a ver, como profesor, aquí lo vamos a cargar, listo, ahí lo vamos a cargar. Esto lo voy a actualizar como estudiante. Ahí está. Es hora de ver como estudiante. Lo veo. Y ahí está, ¿no? La célula, el concepto de la célula. Todo aparece. Instrucciones. Si yo hubiera ilustrado un poco más, hubiera aparecido todo. Ahora, para los profesores de nivel inicial, la misma aquí ellos pueden utilizar, ¿no? Aquí voy a agregar ahí. Voy a volver a editar ajustes y aquí voy a agregar alguna descripción más abajo. Aquí, para los profes de inicial, pueden utilizar este micrófono o grabarse de frente. Voy a utilizar micrófono. Hola, queridos niños. Después de ver este video, tienes que practicar los valores o los cuidados del temática, bueno, la temática, detener. Y aquí, si el audio está mal, puedes, a ver, creo que mi audio no está habilitada. A ver, ahora, después de ver este video, tienes que practicar los valores. Bien, ahí está, ¿no? Si el audio está bien, adjuntar. De lo contrario, grabar otra vez. Adjuntamos, listo. Ahora, otra acción, enter, y hasta tu propio video de frente puedes grabarte. Aquí está, iniciar grabación, y tienes que empezar a hablar. Por ejemplo, aquí, ahorita mi cámara está utilizando en la transmisión, por lo tanto, no puedo acceder a mi cámara, ¿no? Pero desde ahí. Muy bien. Y finalmente, usted puede guardar cambios y regresar al curso. Ahí está. Y el estudiante podrá ver y escuchar tu propio audio. Bien, hasta aquí. A ver, ¿cómo vamos con nuestro objetivo? Esto es todo la manera y la forma de optimizar los recursos, mis estimados. Con estos sencillos pasos optimizados, podemos llegar efectivamente a nuestros estudiantes. Nuestro contenido siempre debe estar grabado en cápsulas, es decir, nuestros videos de 3 a 5 minutos, en lo máximo ya hemos indicado de 10 a 15. Lo mismo, nuestros materiales, imágenes, tienen que tener una claridad y dinámica, dinámico también. Bueno, con todo esto, retorno con ustedes, estimados de la sala. Muchísimas gracias, licenciado Tito, por compartirme esta importante información con todos. Al finalizar la sesión de esta jornada, iniciaremos con las preguntas. O la hacemos en este momento, licenciado, tiene... Al finalizar.
al finalizar. Muy bien. Continuando con el programa establecido para esta sesión, ahora sí vamos a continuar con el plus que se había anunciado al inicio de la presentación. Vamos a aprender también cómo descargar y subir video a través de YouTube a cargo del licenciado Fabio Colque. Licenciado Fabio, el espacio es suyo. Buenas noches, ¿cómo están estimados presentes, colegas que nos están siguiendo en esta oportunidad por las diferentes redes sociales, también por la sala de Zoom? Nuevamente un gusto de poder compartir en esta noche este pequeño tips, lo vamos a llamar de esta manera, o plus, para que también es muy importante para los que no tenemos conocimiento, es muy importante conocer estos pequeños plus para poder más o menos utilizar en nuestro campo educativo. Es muy importante. Para ello, por favor, permítame compartir mi pantalla. Rápidamente nos vamos a lo que es nuestro navegador. Un momentito, por favor, voy a ocultar esto. Bien. Primeramente, quiero compartirles una herramienta que es muy importante. Seguramente muchos de nosotros nos hemos encontrado en algún momento en dificultades de poder compartir un video desde el canal de YouTube. Recordemos que el canal de YouTube es una de las páginas más comunes y más visitadas después del Facebook. Obviamente nosotros en YouTube podemos encontrar variedad de videos, no simplemente videos de otras actividades, sino también videos educativos, ¿no? Por lo tanto, seguramente muchos en alguna razón, alguna oportunidad, hemos tratado de utilizar estos videos o reutilizar estos videos educativos. Por ejemplo, como estamos desarrollando en nuestra sesión número 2, el tema de ecosistema, si yo quiero compartir un video de YouTube sobre el ecosistema, simplemente busco en YouTube y puedo encontrar variedad de videos que subieron al YouTube y yo puedo buscar la que más me parece adecuado para el año de escolaridad, el cual como maestro o maestro nosotros estamos desarrollando, podemos compartir esto con nuestros estudiantes. Por lo tanto, ustedes pueden observar en la parte derecha del video, nos muestra el tiempo de reproducción que tiene un video en YouTube. Esta, por ejemplo, tiene 5 minutos y 40. Este tiene 14 minutos. Esta tiene 1 minuto. ¿No? El ecosistema. Vamos a colocarlo. El ecosistema. Bien. Entonces, recomendable, número 1, tratemos de elegir el video adecuado y que no sea muy extenso. Porque recuerden, videos extensos no podemos compartirlo a veces por la herramienta de WhatsApp. Si lo vamos a subir a plataforma, también se van a hacer muy pesados y van a ser demorosos al subir a la plataforma. Pero, ¿qué hacemos? Entonces, tratemos de subir un video, puede ser de 5 a 10 minutos. Bien, por ejemplo, yo tengo acá un video de 5 minutos. Vamos a ver, me parece esto. ¿Qué son los ecosistemas? Que tiene una duración de 3 minutos 45 segundos. Quiero compartir este video con mis estudiantes, por lo tanto, simplemente lo hago clic
sobre el video y empieza a reproducir el video. Número uno, lo que comúnmente nosotros realizamos es clic derecho, copiar el URL del video para poder compartirlos con ellos, ya sea compartirlos por WhatsApp o a la plataforma. Pero muy importante, si nosotros subimos a la plataforma, este URL, recordemos que es externo. Entonces, los estudiantes, al presionar el enlace, le va a redireccionar a una ventana externa, ¿no? Entonces, le va a consumir los datos móviles. Pero, entonces, nosotros a veces como maestros y maestros buscamos la solución. Decimos, lo descargo este video del canal de YouTube. Y para descargar, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente buscamos la opción de descarga y no la encontramos. Bueno, hay otra alternativa. Buscamos otra herramienta, otra aplicación que nos ayude a descargar. Pero vale muy importante también hacerles conocer que tenemos un pequeño tips. Usted lo que tiene que hacer simplemente es dirigirse a la parte de arriba, el enlace que lo tiene por acá, voy a señalar con mi cursor. Ese enlace, usted lo hace doble clic. Lo hace doble clic. Al hacer un doble clic, puede observar la página o el enlace de este video, que es www.youtube.com. Muy importante. Usted simplemente, detrás del www, presiona o aumenta dos S, S, dos veces la letra S, y lo da Enter. Esta acción estamos realizando para descargar directamente de YouTube hacia nuestra computadora. Después de presionar Enter, le aparecerá esta opción para poder descargar. Descargar, usted presiona en descargar y automáticamente te da esta otra ventana, esta opción, y usted puede elegir una calidad menor a 720. Pues puede elegir 360, me parece bien, la calidad. Presiona en 360 y obviamente le va a aparecer otra pestaña, pero usted vuelve a la pestaña y la última pestaña que se abrió lo cierra. Y en la otra pestaña ya tiene listo para descargar. Lo único que hace, mi estimado, es presionar en los tres puntos. Presiona en los tres puntos y usted presiona descargar. Me fijo que en el lado derecho se va realizando la acción de descarga. Evidentemente, ¿no? Acaba de descargar, muy importante. Perfecto. Entonces, yo tengo ya un video de YouTube que acabo de descargar y esa puedo subir a la plataforma. Voy a mi unidad de descarga de mi PC, presiono en descarga y yo tengo acá el video. El video sobre el ecosistema, que tiene un tamaño de 18.5 megabytes y tiene una duración de 3.44 minutos. Bueno, no me parece muy largo, pero si en caso fueran de 10 minutos o un poco más de 10 minutos, 15 minutos, nosotros lo que podemos realizar también es esta acción. Abrimos otra pestaña y buscamos un descomprimidor de videos. Bueno, recuerden, estimados colegas, no solamente podemos descomprimir archivos, podemos también descomprimir videos. Por lo tanto, tenemos ahora muchas herramientas, aplicaciones en línea, no necesitamos descargar a nuestra PC, y las podemos encontrar mediante el navegador. Presionamos en Google y anotamos descomprimidor
puede usted buscar con este nombre, descomprimidor de video. Si en caso quiere descomprimir archivo, entonces descomprimidor de archivo usted va a seleccionar. Yo selecciono en este momento descomprimidor de video porque quiero descomprimir ese video, quiero volverlo más pequeño para que se suba rápidamente a la plataforma o para compartir por WhatsApp rápidamente. Buscado esta opción de descomprimidor de video, encuentro varias páginas que realizan estas acciones. Uno es clipdeo.com, la otra es clipchamp.com y otra página que tengo, videosmayer, y así sucesivamente tengo varias páginas que realizan esa acción. Vamos a hacer la prueba con la primera opción que dice clipdeo.com. Presionamos en la página. Recuerden, estas páginas son en línea y son gratuitas. Encontramos este apartado donde dice comprimir video. Reduzca el tamaño de su video. Perfecto. Yo puedo reducir el tamaño de mi video directamente de YouTube. Lo puedo reducir, ¿no? O también un video que tengo en mi computadora descargado. Muy importante. Entonces, para descomprimir, ¿dónde realizo la acción? Presiono en esta flecha. Esta flecha lo presiono y me dice pega el URL si yo quisiera descomprimir un video directamente de YouTube o de alguna otra página. Puedo presionar el enlace. En este momento yo quiero descomprimir un video desde mi PC, por lo tanto presiono elige un archivo. Presiono elegir un archivo, selecciono. Bien, esta me direccionará hacia las unidades de mi PC. Presiono en descarga y tengo el video acá del ecosistema, ¿no? Que tiene un peso de 18.5 megabytes. Selecciono el video y posteriormente abrir. Aguardo un momento, se va subiendo el video, va subiendo para poder posteriormente descargar o descomprimir, perdón. Estamos esperando. Mientras aguardo, puedo abrir otra pestaña. También volviendo a lo que es el canal de YouTube, muy importante, estimados. El canal de YouTube es muy o cumple también un rol muy importante a la hora de poder subir un video y compartir hacia nuestros estudiantes. Muy importante. Usted en su PC de repente no tiene espacio suficiente para poder almacenar varios archivos y videos. Entonces, pero tenemos otras herramientas como el Google Drive, ¿no? Para almacenar estos videos, archivos. También tenemos como el OneDrive. Y otro también es el YouTube. El YouTube es una página segura para poder guardar los videos necesarios que nosotros tengamos, los podemos subir a YouTube. Para ello, mientras va descomprimiéndose, nos vamos a YouTube. ¿Cómo nosotros creamos un canal de YouTube? Para que usted almacene sus videos favoritos o los videos que usted quisiera, ¿cómo tiene que realizar esa acción? Número uno, usted tiene que crear un canal de YouTube. Tiene que crear un canal de YouTube, ¿no? En este caso, nosotros lo que vamos a hacer, accedemos al canal de YouTube, muy bien, y posteriormente, el único requisito es tener una cuenta Gmail, muy importante, estimados. Si usted tiene una cuenta Gmail, simplemente se va a ir a YouTube. Ejemplo, vamos a hacer
nuevamente desde esta opción, presiona YouTube, presiona YouTube. Perfecto. Ya está en YouTube, donde usted puede buscar los videos que quisiera. Posteriormente se va para el lado izquierdo o derecho, perdón, donde dice acceder. Usted presiona acceder. Muy importante, repito, estamos creando un canal de YouTube. ¿Para qué crear? Para poder utilizar como un almacenamiento, como una nuestra nube, nuestros videos de manera segura. Bien, accedemos a YouTube y YouTube nos dice con qué cuenta se va a loguear. Usted puede usar otra cuenta o puede usar la cuenta que ya lo tiene disponible en su computadora. Ejemplo, yo tengo una cuenta por acá, presiono ella. Bien, estamos presionando, aguardamos un momento, me pide la contraseña. Entonces, voy a anotar mi contraseña. Muy importante. Presiono a la contraseña, anoto la contraseña, posteriormente siguiente. Por eso, nuevamente repetimos, para crear un canal de YouTube, usted debe tener su cuenta de Gmail. Perfecto. ¿Qué me dice esto? Esta ventana me dice, posteriormente accediste a tu cuenta de Lucas Miro. Si deseas, tómate un momento para hacer que Google te resulte más útil. Agregue una dirección particular o agregue una firma de tu teléfono, correo, recuperar. Por el momento yo voy a presionar ahora no. Y espero un momento. Y listo, estimados. Ya tenemos y el logueado nuestro canal de YouTube con nuestra cuenta de Gmail. Si ustedes pueden observar en la parte derecha, tenemos la inicial de nuestra cuenta Gmail. Si en caso yo tuviera una fotito, aparecerá ahí la foto de mi perfil, de mi cuenta. Por lo que yo no tengo una foto, me aparece la letra inicial. Significa que mi cuenta de YouTube o mi cuenta de YouTube está logueado con la cuenta de Gmail. Perfecto. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo a la pestaña. Un momentito. Bien. Una vez estando en esta ventana, presionamos sobre el usuario y esta nos desplegará una ventana. Lo único que nosotros debemos hacer para crear un canal es simplemente tu canal. Presiona en tu canal y listo, estimados. Usted ya crea su canal de esa manera, automáticamente, ¿no? Inicialmente, de repente, a usted le va a aparecer subir una foto de perfil y crear canal. Después, esta es la ventana principal, mis estimados. Usted puede encontrar acá una barra de menú, ¿no? Puede encontrar acá el perfil de usuario, su nombre, con qué nombre se creó el canal. Por este lado también usted puede encontrar personalizar el canal y administrar sus videos, ¿no? Si usted quiere realizar los cambios de subir una fotito, usted puede simplemente presionar en personalizar canal. Presiona en personalizar el canal. Automáticamente aguarda un momento. Aguarda un momento. Te da la bienvenida. Usted lo presiona a un lado de esa ventana y usted puede encontrar estas opciones de diseño en donde te pide que si gustas puedes agregar un pequeño video, un video para que las personas que quieran suscribirse puedan encontrarte. Bueno, lo más rescatable es lo siguiente, desarrollo de la marca. Usted presiona en desarrollo de la marca. Estamos personalizando nuestro canal. ¿Qué nos pide acá? Nos pide subir una pequeña foto de perfil
y también subir una imagen del banner para que se vea en la parte superior de nuestro canal. Podemos realizar rápidamente esa acción. Primeramente vamos a subir una foto de perfil. Ejemplo, yo voy a tomar esta fotito. Por acá voy a tomar esta foto. Abrir. Listo. En el banner, muy importante, tiene que ser un banner, una medida específica. Específica, muy importante. Ejemplo, voy a seleccionar una imagen. Lo tengo por acá. Bien. A ver, tengo una imagen. Ojalá me acepte esta. Me pide una imagen. Me dice, por favor, tiene que ser la medida de 1024 por 576 píxeles como mínimo. Por lo tanto, como estamos aprendiendo a manejar el Canva, también yo les dejo para que hagan el trabajito y puedan subir acá en imagen del banner. Posteriormente te pide acá subir otra imagen si gustas que tus videos que vas a subir y compartir puedan tener marca de agua. Yo recomiendo que no lo dejen. Después de realizar esta pequeña configuración, ustedes pueden irse a información básica, pueden anotar en este espacio una descripción necesaria, una descripción comentando sobre qué trata tu canal, ¿no? Después de realizar ese cambio, usted encontrará por esta parte la dirección web de su canal. Copiando este enlace, usted puede compartir y así le encontrarán a usted y su canal en YouTube. Bien, básicamente, esa es la configuración personal, ¿no? Nuevamente retornamos. Retornamos, ver canal. Ahí volvemos. Listo. Bien. Muy importante, ¿para qué creamos nuestro canal de YouTube? ¿No? Para poder administrar nuestros videos, para poder almacenar nuestros videos. No hay límite. Usted puede almacenar los videos que quiera. No hay límite. Por eso es importante tener un canal. Es muy importante. Para subir un pequeño video, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente usted puede subir desde la opción de administrar videos. Presiona en ello y te da la siguiente opción. Aguarda un momento. Aguarda un momento, mi estimado. Y esta ventana nos aparece y nosotros podemos realizar desde esta opción. Subir video o crear. Las dos opciones tenemos. Si usted presiona en crear, le va a decir subir videos o transmitir en vivo. Usted puede transmitir en vivo o también puede subir un video. En este caso, yo quiero subir un video. Adelante. Presiono en subir un video y me dice seleccionar archivo. Hago un clic en esa opción, seleccionar archivo. Esta me direcciona hacia mi PC. Ubico el video que quiero subir. Muy importante, quiero subir este video que acabo de descargar, el ecosistema. Selecciono y abrir. Muy importante, está en este momento subiendo ese video. Muy importante, y por acá yo puedo observar que ya va en un 4%. Deberá llegar al 100% ese video que estoy subiendo. Por lo tanto, ya va en 13%. Mientras va subiendo, nos retornamos a la página donde estuvimos descomprimiendo el video. Muy importante, retorno a la pestaña y acá lo tengo. Muy importante, estimados colegas. El video del ecosistema de YouTube, el que descargué, lo tengo acá. Pesaba 17.42 megabytes. O perdón, 18.6 megabytes pesaba. Ahora tiene un peso de 17.42 megabytes. Lo que significa que descomprimió un 7%. ¿No?
Simplemente después de haber descomprimido nuestro video, lo damos en descargar. Descargar. Y así nosotros observaremos que en la parte derecha se descarga el video el cual acabamos de descomprimir, ¿no? Entonces, muy importante, a veces nosotros nos grabamos un video explicativo para nuestros estudiantes y es muy pesado. De repente grabamos 10 minutos, 15 minutos y es muy pesado para compartirlos con ellos. Entonces, podemos utilizar este descomprimidor de videos en línea, ¿no? Y así se nos descomprime un porcentaje y se vuelve más liviano para poder compartir con nuestros estudiantes. En este momento se va descomprimiendo. Volvemos a YouTube. Está ya en un 97%. Bien, todavía me falta un 2%. Mientras que por acá ya se va terminando de descomprimir. Aguardo un momento. Acá, por este lado izquierda inferior, puedo observar que se va descomprimiendo el video. Aguardo un momentito, por favor. Ya va terminando. De igual forma, esto está en un 95%, 99%. Ambos están ya casi finalizando. Perfecto. El descomprimidor de video terminó y yo puedo verificar EMI. Bien, puedo verificar EMI descargas. ¿Dónde lo verifico? Acá. Yo tengo la opción de poder observar los dos videos. El video que descargué directamente de YouTube y el video que se descomprimió, ¿no? Esta tiene una medida de 18.5 megabytes. Este tiene un peso de 17.4 megabytes. Entonces, tenemos ahí el video descomprimido. Retornamos al canal de YouTube. Evidentemente, me indica que ya subió el video. Se completaron las verificaciones. No encontramos problema, dice, ¿no? Me pide acá un nombre para el video. Yo puedo colocar el ecosistema. Perdón. Muy bien. Presionamos el ecosistema. Seguidamente presionamos siguiente. Me pregunta si es un contenido para niños o no. Bueno, en este caso vamos a decir que sí. Siguiente. 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 La visibilidad. Muy importante. Cuando estoy en esta opción de configuración, visibilidad me dice, yo tengo que configurar por este lado la visibilidad. Privado, no listado o público. Muy importante, estimado. Si usted el video simplemente lo quiere almacenar en su canal de YouTube, usted deberá colocar privado, ¿no? Solo usted y las personas que elijas tú podrán ver el video. Si usted quiere el video, quiere compartir con cualquier persona que tenga el enlace, el vínculo, usted presionará en no listado. Ahora, la otra opción, si usted presiona en público, entonces te indica que cualquier persona que va a poder observar el video, ¿no? Cualquier persona podrá observar el video. Te da esas dos opciones. Entonces, si usted, en este caso, yo quiero que el video sea privado, que simplemente yo pueda observarlo como simplemente quiero almacenar. En este caso, marco privado y lo único que hago es guardar. Básicamente, esa configuración es muy importante. Después de subir y guardar, tengo este resultado, mis estimados. Tengo acá el video en mi canal. La visibilidad es privado. Restricciones, no es creado para niños el video.
esta fecha lo he subido. En este momento todavía no tengo vistas del video. Bueno, quiero compartirlo, este video, con mis estudiantes. Simplemente, ¿qué es lo que hago? Tres puntos, puedo presionar en acá. Perdón. Presiono en acá, tres puntos. Y obtener vínculo para compartir. Presiono y ya yo puedo compartir en el grupo de WhatsApp el video, el enlace, ¿no? En este caso, de esa manera nosotros podemos tener nuestro, o podemos almacenar nuestros videos que, si bien queremos utilizar y así también tenerlo almacenado en un lugar seguro, pues el canal de YouTube es una buena opción. Eso, mis estimados, eso es por lo que más o menos este plus va dirigido al ámbito educativo de cómo descomprimir y también cómo crear un canal para poder tener o almacenar nuestros videos educativos en ahí de manera segura. Vuelvo con ustedes en central. Muchas gracias, licenciado, por este aporte, por este plus el día de hoy, para seguir fortaleciendo esas capacidades en el uso de la plataforma educativa Aula Mined. Asimismo, por favor, me confirman en controles si se encuentra el licenciado Javier Paulazani. Licenciado Armando Tito. No está, tiene pequeñas dificultades con la máquina, pero podemos continuar con mi persona. Adelante, licenciado. Bien, estimados, también el segundo plus que vamos a aprender, a ver, nos trazamos en unos 5 a 6 minutos, yo creo que nos tardamos, una herramienta que todo docente debe conocer para que pueda fortalecer sus contenidos multimedia. Esta herramienta es ClipChamp. En las encuestas que hemos agregado, estaba y en su mayoría solicitaron. Por lo tanto, voy a compartir pantalla y vamos a ir accediendo. Bien, en nuestro buscador de Google, presionamos el criterio de búsqueda ClipChamp. ClipChamp, ahí está. Y la segunda acción, ClipChamp, todas tus necesidades de video en un solo lugar. Bien, aquí lo encontramos y aquí usted debe registrar si es que es nuevo en esta plataforma. O también, si usted ya tiene cuenta, iniciar sesión. En mi caso, ya tengo una cuenta y usted puede registrar, por ejemplo, aquí, ha accedido directamente. Bien, aquí dos acciones muy importantes, por ejemplo, aquí algunas ediciones de videos, lo que hemos agregado. Estas dos acciones, una vez que te registres, llegas a este sector. Pantalla, esto es muy importante, que usted puede grabar su propia pantalla, pero también tiene su cámara web para poder grabarte. En el mismo o al mismo tiempo después de grabarte, puedas editar tu video. A ver, vamos a grabar, por ejemplo, de frente nos podemos grabar o de pantalla. Pantalla, vamos a ir grabando. A ver, pantalla. Pantalla, presiono. Y aquí. Solamente con este botón, usted inicia con este botón rojo, inicia y esta opción te saldrá. Cuando te sale esta opción, presionas pantalla completa, sí, ok, y compartir sonido, sí, vamos a compartir, compartir. Ok, ya está grabando. Fíjese que ya está 3 segundos, 4, pero usted tendrá el privilegio y de editar tu video en este editor. Por lo tanto, voy a grabar. Bueno, estimados, este video guía fortalecerá para poder
editar videos con ClipChamp. Con el criterio de búsqueda, accedes aquí, ClipChamp, ahí lo encontramos, y Enter. Presionas, accederás a la primera acción y debes registrarte en esta, ¿no? Aquí, si quieres comprimir videos, usted encuentra creador de videos. En herramienta, usted puede comprimir también tus videos. Y por cierto, con marcas de agua mínimas sale, por ejemplo, compresión. Usted ingresa compresión, comprimir video y te saldrá aquí una ventana para que puedas cargar. Aquí cargas tu video y sigues los pasos. Muy bien, estimados, esto es el video guía ClipChamp. Bien, acabo de terminar de grabar mi pantalla y diré directamente dejar de compartir. Bien, y me voy. Ok, ya está grabando. Fíjese que ya está 3 segundos, 4, pero usted tendrás el privilegio y de editar tu video en este aquí. Estaba reproduciendo ya. Bien, estaba aquí en esta pantalla, ¿verdad? Y a la pantalla de ClipChamp te vienes. Usted escucha tu video, cómo lo grabaste. Por lo tanto, voy a grabar. Ahí está. A ver, no sé si se está compartiendo el audio. Sí, bien. Entonces, si el proyecto que grabaste está bien, agregas proyecto a línea de tiempo. Aquí se está cargando. Aquí esperamos unos segundos. Aquí, preparando video, dice, listo. Lo que usted va a hacer es simplemente presionar en este botón verde. Listo. Y escuchas para poder trabajar desde donde puedes recortarla. Aquí la tijerita o el recortador, le damos play. A ver. Ok, ya está grabando. Fíjese que ya está 3 segundos, 4, pero usted tendrás el privilegio y de editar tu video en este editor. Por lo tanto, voy a un poquito más, vamos a adelantar. Con el criterio fortalecerá para poder editar videos con grabar. Bueno, estimados, desde ahí, ¿no? Bueno, estimados, desde ahí agarramos primero marcamos esta línea de tiempo, el video, y recortar. Ok, y esta es la parte ya el sucio o el que no me sirve. Entonces, al tacho le mandamos. Aquí está, a ver. Bueno, estimados, este video, esto. Muy bien, esto le mandamos hasta ahí. Pero también esta parte, no quiero que me aparezca este de mi el barra de herramientas. Entonces lo puedo ampliar un poquito hasta ahí. Listo. Con eso resuelvo. Paso a la primera acción. A ver. Y bien, aquí hay un pequeño desperfecto. Aplico tijera. Luego, sigo produciendo, te saldrá aquí una, bien, hasta ahí, ventana, hay otro errorcito, a ver, te saldrá aquí, listo, ahí lo vamos a aplicar tijera, y esto lo elimino, esta basurita, delete, y ok, a ver. Y finalmente, aquí, cargas video y sigues los pasos. Muy bien, estimados, esto es el video guía ClipChamp. Muy bien, hasta ahí está, ¿no? Esto aplicas de vuelta tijera y finalmente esto le mandas al tacho. Ok, aquí no vamos a necesitar ningún intro porque es educativo, pero necesitaremos título, para lo cual aquí te vas a sector de texto y... Bien, aquí, a ver, vamos a utilizar una de las acciones. Aquí vamos a escoger. Esta lo voy a utilizar. Línea de tiempo, ahí lo cargo. Aquí, doble clic para que se cargue. Aquí el texto. Tutorial, vamos a colocar tutorial. Listo. Finalmente,
el color, fijamos con qué color va a iniciar. Bien, a un celeste puedo cambiarla. Ok. Listo. Y finalmente reproducimos. Bueno, estimados, este video guía, pero sin embargo hay pequeño error. Esto lo vamos a mover un poquito. Hasta ahí. Esto lo juntamos y reproducimos. Ya está nuestro video. Encuentra. Bueno, estimados, este video listo. Ya está. Finalmente exportas, pero también si gusta agregar música, aquí está música. Y de lo contrario, exportas. Y esto es totalmente gratuito, ¿no? Esto, a ver, video. Videoclip. Ya, listo. Le damos continuar. Y lo descarga este video de 3, 5, 10, 15 minutos. Igual a un teléfono puedes compartir de forma efectiva. Estamos esperando la que pueda renderizar. A ver. Está generando. Con esto ya estaríamos sellando. No hay ninguna u otra acción para poder hacer alguna acción, nada. Aquí solamente estamos esperando que pueda renderizar. A ver, está trabajando, pero esto es finalmente que logramos nuestro producto de edición de video, ¿no? Aquí, listo, ahí está corriendo la descarga y automáticamente en tu computador aparecerá. Con todo esto, podemos fortalecer nuestras clases desde los diferentes rincones, desde los diferentes ámbitos educativos. Con ustedes vuelvo. Muchas gracias por poder compartir esta herramienta. Muchas gracias, licenciado, por este aporte muy importante para el uso de estas herramientas. Voy a hacer lectura de unas cuantas preguntas. Yo sé que por factor tiempo tal vez no lo podamos responder todas, licenciado Armando. Dice el profesor Alonso, los pasos que usted está mencionando, ¿se puede trabajar igual con un celular? Que Sara responde, no, por favor, dice el profesor Alonso. De la primera sesión que usted compartió, licenciada. Así es, seguro la pregunta es de BiblioButton, de la videoconferencia. Puedes realizarla siempre desde la parte superior de tu teléfono, encontrará tres puntos. Ahí, vista de navegador o modo navegador, usted coloca y con eso ya estaría resolviendo. Al igual que un computador, usted podrá visualizar. Acotando esta pregunta, licenciado, pregunta también la profesora Elizabeth, si puede el enlace de Zoom que habitualmente utilizamos, si se puede colocar en la plataforma como una videoconferencia. Claro que sí, se puede agregar en la segunda acción de icono, con icono de Zoom, hemos agregado, así que puede. Muchas gracias, licenciado. Estimados colegas, para ya finalizar esta segunda sesión, la palabra clave para lo que es su asistencia es perseverancia, que al finalizar ya están los enlaces en las diferentes redes sociales para que ustedes puedan hacer su asistencia. De igual manera, también recordarles que todas estas sesiones son grabadas para que ustedes puedan hacer la réplica y también así seguir practicando, que todo esto están colgadas en las redes sociales. Profesora Cristina, ¿hay algo más? No, simplemente agradecer a todos los participantes por haber estado atentos a esta explicación que nos han dado los colegas que han sido los panelistas. Entonces, felicitarlos a todos y agradecerles, bueno, a todos que hasta esta hora todavía continúan presentes en la sala. Y bueno. Así es, profesora Cristina. Por favor, colegas, todas las preguntas que ustedes tengan directamente al grupo de Telegram para que puedan ser respondidas y también puedan ser aclaradas por los licenciados. Para culminar, licenciado Armando.
Muchísimas gracias. Saludos a todos los maestros, maestras, gestores, gestoras que puedan seguir fortaleciendo, que puedan sacar provecho de estos medios y no rendirse jamás, sino innovar, innovar y actualizarse constantemente. Solo así podemos vencer cualquier brecha, cualquier dificultad en el campo de nuestro trabajo. Y nos vemos también mañana en la segunda, bueno, en la tercera sesión, pero también estas, este plus en un curso posterior se fortalecerán. Bien, hasta aquí, estimados, y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, licenciado, también por compartir e impartir sus conocimientos el día de hoy. Licenciado Fabio, para despedirnos. De igual forma, siempre es un gusto compartir lo poco o mucho que nosotros tenemos. Es siempre compartir, es bueno compartir con los demás. Por ello, simplemente para mí es un gusto, una vez más, el estar en esta noche presente. Y pues, mis estimados colegas, a todos los presentes que están, decirles, espero que sea de provecho estos cursos de capacitación. Y pues, como decía, seguimos innovándonos, seguimos practicando, seguimos explorando. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias, licenciado, también, y igual a usted agradecerle por estar el día de hoy y también impartir sus conocimientos en el uso de la plataforma. Profesora Cristina, ya para despedirnos. Claro que sí. Simplemente me voy a despedir con esta frase. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Y creo que eso es lo que tenemos todos al concluir esta importante sesión. Muchísimas gracias y que tengan un buen descanso para todos. Así es. Profesor Luis, para despedirnos. Felicitar a todos los profesores que han estado participando activamente en estos cursos, en estos talleres, y por esa paciencia de estar desde el principio hasta el final, ya que es lo más importante aprender y ser consecuentes con lo que es la educación. Perseverancia ante todo y felicidades a seguir adelante, que nosotros construimos lo que es una sociedad, un país. La educación es lo primero. Muy buenas noches. Gracias, así es. Y de esta manera damos por cerrada y por terminada esta segunda sesión de estos webinarios y nos vemos nuevamente el día de mañana ya en la última sesión. Y me despido con esta frase: los grandes trabajos no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia. Buenas noches y que Dios los bendiga.